días, hoy es día 24, hoy comienzan oficialmente las fiestas de Navidad, hoy es Nochebuena, son ahora las 11 de la mañana, hace un rato que me he levantado, pero voy a sacarlos ahora porque estaban súper sobados, estaban en la terraza tomando el sol y me he liado a limpiar la cocina, sacar el lavaplatos, poner una lavadora y tal, entonces ahora que ya se me ha hecho un poco tarde voy a sacarlos, darles una buena vuelta y me voy a liar a hacer galletas para hoy, porque hoy también tengo, voy a llevarlas de regalito a toda la familia. Y las voy a hacer ahora. Así que nada, hoy me espero un día tranquilo. Ayer estuve todo el día con una práctica y haciendo el vago porque estaba destrozada. Pero hoy voy a estar aquí, tranquilita en casa todo el día. Voy a estar preparando vídeos para dejar el de hoy y mañana, espero, listos. Y nada, y voy a hacer galletas. O sea que me vais a ver por casa con los locos de la pradera. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que le tengo que preguntar a mi cuñada si me la puedo llevar esta noche. A la enana esta. ¿Qué pasa? Hola gorda, buenos días. ¿Cómo está tu patuki hoy? ¿Está bien tu patuki? ¿Un poco mejor patuki? Pues venga, ¿qué? ¿Nim? ¿Nim? ¿Sí? Venga. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez. Me voy a poner el delantal. Nada, voy a ponerme otra vez aquí a hacer galletas. Llevo unos días que no paro. Ayer, de hecho, me fui por la tarde un rato a ayudar a mi madre porque también estaba haciendo galletas. Que ella también quería hacer las de jengibre. Y ayer también estuve ayudándola con las galletas, o sea que llevo unos días de non-stop con las galletas. Como podéis ver, esta mañana he hecho un poco de zafarrancho de limpieza porque había un montón de cosas sucias aún de la comida, pero no. Voy a preparar ahora todos los ingredientes aquí. Voy a pesar, etcétera, sacar la mantequilla. Y tengo aquí a mi precious ayudante amigo, que es este robotillo de cocina barato que me compré hace unos años y que me salva ya porque es súper práctico. Son ahora las 12 menos cuarto. Tengo la sensación de que estoy haciendo muchas cosas, pero en verdad voy un poco lenta. Espero que me dé tiempo de todo. Mi idea para hoy es hacer todo esto ahora porque yo creo que en un par de horas como mucho las tengo todas hechas, entonces mientras se enfrían, iré al súper a comprar azúcar glass para poder decorarlas y me daré una ducha, entonces luego pues comeré algo, las decoraré, las dejaré... Bueno, ¿qué pasa? ¿Puedo grabar o no? Las decoraré, las dejaré secándose para luego poderlas meter en la cajita a última hora. Que te voy a echar de menos, las palabras se les faltan. Estoy llenando la cámara de harina porque estoy en plan con las manos en la masa literalmente. Tengo ahora la primera tanda en el horno, estoy probando solo de hacer una cada vez porque es lo que os dije, que me falta una bandeja. Voy un poco más lenta, pero así me aseguraré de que todas salen bien y no tengo problemas. Ahora esta, nada, le quedan 2 o 3 minutitos creo yo. Bueno, un poquito más. De momento ahora lo estoy empezando todo en plan árboles a saco. Haré bastantes árboles, corazoncitos, estrellitas, en plan copos de nieve. Y no me voy a complicar, voy a hacer bastantes de cada una para luego pues poderlo decorar en plan todo así más, en plan...
Tengo aquí toda la masa, voy aquí extendiendo. Sí, sigo con el cacharro este porque al final no ha salido el rodillo. Mi madre dice que me lo dio y no lo he encontrado. Así que estoy con esto. Ahora pues las voy cortando, las voy dejando aquí, las voy dejando preparadas para luego, pim, pim, meterlas en el horno. Pero de verdad que como me gustan estas mañanas, pues que he visto aquí, me estoy poniendo la música, voy cantando, voy haciendo y me relaja un montón. Está bien, después de estos días un poco más con comidas y todo el rollo, en plan... Cómo me alegro en verdad de que Navidad no se haga en mi casa, que tampoco es que hubiera la opción, ¿no? Pero me hace ilusión que sea en casa de mi hermano. Pero ya os digo, aún tengo la casa un poco patas arriba después del Christmas lunch. De ahí que haya fregado hoy todo esto y he puesto una lavadora. Lo típico, ¿no? Que después de tener un montón de gente en casa, pues la casa se te queda patas arriba. Pero bueno, entre estos días iré limpiando poco a poco, porque tampoco es lo que os digo, tampoco tengo nada aquí. Estos días he estado en plan, pues en casa de mi hermano, de mis padres, de mi tía. O sea, voy a todos lados a que me sirvan. Pero, ¡ay! Es que me duele un poco la espalda. Estaba muy inclinada ahora y voy a intentar sentarme un rato. Mira, os juro, esto es lo mejor. O sea, qué bien huelen. Cuando estás haciendo galletas, huele toda la casa a galletas. Huele hasta cuando entras por la portería, ¿eh? A jengibre, a galletita calentita. Me está entrando el hambre ya solo de estar aquí haciéndolas y oliendo esto. Pero bueno, voy a seguir. Porque ahora es la... Son las 12:30 ahora, voy bien. Porque ya estoy haciendo en plan las galletas tú. Y nada, aquí estoy. Sí, estoy sentada en el suelo. Estoy, nada, mira, estas son ya las últimas que tengo en el horno. Ahora tengo las dos bandejitas estas. Las de abajo las sacaré ya en breves. Y nada, tengo ya unas que acabo de sacar enfriándose y tengo una bandeja llena de galletitas. Y nada, son las dos ahora, que ya es más o menos lo que había calculado para tenerlas listas. Así que creo que me voy a dar una ducha, comeré algo, iré al súper a buscar el azúcar glass y después de comerlas decoraré directamente. Voy a dejar las galletas listas y después de hacer las galletas pues ya grabaré, editaré y dejaré al menos el vídeo de mañana hecho. Y nada, estaba empanadísima, estaba con el móvil porque, no sé, estaba pensando en cosas y tal y me ha dado por reflexionar y acabo de escribir un par de letras de dos posibles canciones. No está mal, no está mal. Y nada, no sé, estoy... O sea, estoy guay porque acabo de colgar hace un rato una stories diciendo que estaba... O sea, me estaba sintiendo súper a gusto, súper en casita ahora que estaba haciendo esto. Porque ya os digo, es una cosa muy mía, me gusta mucho cocinar en plan repostería. El resto de cosas, cocino lo normal, ¿vale? Pero no soy una super chef, no. Pero todo lo que es repostería, galletas, cupcakes, pasteles y todo esto me encanta. Entonces pues... Llevo un par de años que solo lo hago por Navidad, quizás por falta de tiempo, lo que sea. Pero quiero, es un hobby que quiero retomar. Porque también me lo pasé súper bien haciendo el pastel del otro día para la fiesta y tal. Y quiero volver a hacer estas cositas. Porque antes hacía estas cosas porque sí, ¿no? Porque venía Navidad y echo de menos esa parte. ¿Quién fue lo que dijo? No, lo de la espontaneidad, que es algo que estoy recuperando. Y ahora estaba pensando en esto de las galletas y digo, jolín, es que en verdad no tengo por qué esperarme a Navidad para hacerlo así. Bueno, nada, que estoy aquí yo pensando en mis cosas. Os voy a poner aquí porque me está dando palo aguantar el trípode, ¿vale? Y nada, si os digo la verdad, estoy bien, estoy happy. O sea, pensaba que estaría peor porque, bueno, pues son estas fiestas que todos nos ponemos tontis, ¿no? En plan... ¿Te acuerdas de la gente que ya no está? Pues todo, no sé, para mí este año las fiestas están siendo muy distintas y voy a pasar, es el primer año en 4 años que voy a pasar todas las fiestas con mis padres. Aparte es el primer año que tenemos a María en la familia, por lo tanto es aún más especial porque hacemos la Nochebuena con mi hermana y tal. Y me hace muchísima ilusión, en serio es una de las cosas que más ilusión me hace. Ahora estaba hablando con ellos y me estoy dando cuenta de que se me ve la cara súper roja, pero es por el color del jersey. Que me he puesto esta así en plan feeling Christmassy. Pero luego me cambiaré, porque hoy me voy a poner un vestido de brilli brilli, pero aquel que os enseñé, que es el que escogió Patri en el vídeo de los outfits, os lo dejo en las tarjetas. Que no tiene ni escote ni nada, es de manga larga, pero es súper mono y tiene un brilli brilli, y me lo voy a poner pues nada, con medias y los botines cómodos negros. Momento, que se me quema la galleta. Que una de las dos de esto ya estaban para sacar. O sea, hoy me voy a poner el vestidito, mañana me tocan los pantalones aquellos con puntitos dorados, porque mañana vamos a casa de mi tía a comer. Y también habrá... Bueno, vendrá la Peque, entonces como voy a estar más con ella porque
no va a estar durmiendo, pues me quería poner pantalones por estar más cómoda, porque sé que me voy a espachurrar por el suelo y tal. Y es como más casual la comida que no la cena de hoy. Y para San Esteban me voy a poner el vestido de topitos, que es precioso. Y San Esteban es lo gordo porque es celebramos con mi abuela, mi tía abuela, mis tíos, mis padres, mi hermano y tal. Y es como que en mi casa siempre hemos hecho Nochebuena, pero bueno, estos últimos años hemos ido cambiando un poco, pues, por amoldar, que todo el mundo tiene otras familias con las que compartir las fiestas, entonces es un poco rollo esto, pero bueno, lo organizamos así. Y este año, pues en vez de hacer la Nochebuena en casa de mis padres, que era, digo, es la noche más gorda que celebramos en nuestra familia, pues como les hacía ilusión a mi hermano y a Miriam hacerlo con la María y tal, pues lo hemos cambiado, y entonces el San Esteban, el 26, tenemos la comida con mis padres, en plan mis abuelas y tal, o sea, la parte más de nuestra familia. Y nada, que tengo muchas ganas. Y hace un rato he llamado a mi padre porque está malo y tal, y bueno, supongo que bajaré un día, en plan el 28, el 29, una cosa así, a verlo, porque está en cama ahora. Y que, por cierto, hubo alguien que me dejó un comentario en plan, pero me hago un lío cuando hablas... A ver, yo tengo dos padres, ¿vale? O sea, mi padre biológico y mi padrastro. Porque mi madre tiene ahora otra pareja desde hace ya, pues, 10 años. Y entonces, yo no tengo hermanos, yo soy hija única. Pero mi hermano, que yo llamo mi hermano, mi tete, es el hijo de la pareja de mi madre, que es el Kim, que es del Pages, que es el del Tross, el que veis en los vídeos. Mi padre biológico no sale en los vídeos porque no lo grabo. Pero bueno, él vive en Barcelona y, bueno, está un poco enfermo. Entonces ahora está pasando una mala racha con su enfermedad. Entonces, pues, lo he llamado porque ahora hacía días que no sabía nada de él. Y digo, papá, ¿cómo estás? Y tal, y está mal. Me he puesto un poco triste. Pero bueno, voy a intentar bajar un día de estos a verlo, y quería llevarle también galletitas. Pero bueno, acabo de sacar ya la última de esto de galletas. ¿Qué sitio más raro para grabar, eh? No sé, estoy un poco tonta. Pero bueno, no me hagáis caso, o sea, estoy bien, ¿eh? Lo único que es esto, que las navidades a mí me encantan, lo que pasa es que a la vez me drenan de energía, y eso como una época súper, hiper, mega nostálgica. Y obviamente pues no puedo evitar acordarme de cosas del año pasado, etcétera. Iban a ser unas navidades diferentes, pero no por eso tienen que ser peores. Y me he clavado algo, qué bien. Quiero decir que no es que esté especialmente triste, sino que sí que hay algunas cosas que he hecho de menos, y eso pues va a ser diferente, pero bueno, a la vez, como tenemos las nuevas tradiciones ahora con María y todo esto, pues es como que es un paliativo, ¿no? Como que ya, como que esto me está ayudando mucho. Antes lo estaba hablando con un amigo mío y me decía, sí, es que los niños, los críos traen una ilusión y lo arreglan todo. Y digo, pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que María me está ayudando muchísimo con estos últimos meses, porque es que me tiene loca de amor, ya lo sabéis. Pues nada, ya tengo todas las galletas hechas. Bueno, va, me voy a levantar, que es que esto de estar aquí en el suelo, señores, ay, ay, ay. Pues nada, ya tenemos todas las galletas hechas. Estas ya están frías. Estas son las que acabo de sacar. Debajo hay más. Hay otra tanda debajo de estrellitas. Y estos corazones que se me han tostado un pelín. Hay alguno que voy a tener que quitar. Pero podemos decir que la fase 1 de las galletas está completada. Ahora las voy a dejar que se enfríen. Me voy a duchar, no sé qué. Voy a ir al súper a por azúcar glass. Y después de comer me voy a poner a decorarlas. Me voy a poner en la mesa del comedor, me voy a poner una peli de Navidad y voy a estar tranquilita decorándolas. Bueno, pues nada, que me enrollo un montón. Luego, cuando si eso esté decorando, pues hablamos un rato más. Pero ahora me voy a poner a tope. A ducha, súper, etc. Ya me he duchado, me he alisado bien el pelito para luego también. Y nada, me he puesto este jersey. Es que me voy a ir así porque no hace nada de frío. Total, estoy a 5 minutos del súper, así que voy en un momento. Y ahora vuelvo, me haré algo de comer y me pondré a decorar las galletas. Bueno, pues nada, que me voy. Jeje, ya estoy, he comprado 2 tarros. Así la próxima vez que quiera hacer galletas ya tengo. Son las 3:20, voy a hacerme algo de comer para comer primero. Entonces ya después me voy a poner ahí a decorar galletas. ¡Holi! He vuelto, sí, vuelvo a llevar el jersey este así en plan rojo, que es más navideño. Tengo aquí pues todas las galletas que tengo que decorar, voy a usar esta bandeja así en plan de base. Y he puesto los papeles de horno para en plan reutilizarlos, y las voy a dejar aquí todas encima pues para que se vayan secando. He preparado el glacé de colores y nada, voy a empezar. Pues acabo de comer y estaba hablando con Gisela. Y hemos dicho de hacer ahora, de aquí un rato, una videollamada. Si me hace compañía mientras estoy haciendo las cookies. Y me hace Ilu, así nos ponemos al día. Y nada, yo voy a ponerme aquí a decorar cookies como si no hubiera mañana. Primera de... no sé cuántas galletas he hecho, yo que sé, hay un montón, pero un montón.
Hola, acabo de terminar lo de las galletas y me acabo de dar cuenta que quería grabar vlog más mientras estaba hablando con Gisela porque hemos hecho videollamada y se me ha olvidado. Que aquí están todas las galletas. Antes de irme, lo que haré será rellenar las cajitas, poner las etiquetas y estará todo. Lo que voy a hacer ahora va a ser preparar el vídeo que tengo que hacer, grabar, editar y dejar listo para que lo tengáis mañana por la mañana. Y voy a hacer los favoritos de diciembre. Y voy a coger ahora mi bullet para poder prepararlo. Y me voy a maquillar, creo que me voy a maquillar ya para la cena, porque así ya me voy luego. Y llama a todos pájaros de un tiro, así que me voy a maquillar así en un flis flis y voy a grabar. Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack.